Juguemos es un programa que servirá como apoyo para los niños de primaria. Jugar y aprender es la combinación de esta serie de 15 programas que TV Sur Canal 14 transmitirá desde este lunes 24 de agosto a las 4 de la tarde. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Yo soy Luis y voy a estar acompañándolos en esta serie de programas donde vamos a hacer diferentes actividades súper, súper entretenidas. Además, en cada programa vamos a ir ganando una habilidad. Es muy, muy importante y para eso tenemos que prestar mucha atención e ir siguiendo paso a paso todas las actividades y las cosas que vamos a ir haciendo con nuestros invitados. Para eso vamos a necesitar solo tres cosas. Número uno, hojas de papel. Número dos, marcadores, pilots o pintura. Y número tres, tijeras. Aplicador con un palito. Palitos, exacto, uh-huh. Y vas a poder agarrar la goma perfectamente. Y ya lo que voy a hacerle es una lengua. ¿Querés que la tuya tenga lengua? Bueno. Ok, vamos a usar un pedacito de rojo bien delgadito. Ay, sí, me perdí un poquito, pero qué chivo es este lugar. Hola, Fernando. Hola. ¿Y ese amigo quién es? Luis. Hola, yo soy Luis. Hola, Luis, qué bueno conocerte. Igualmente. Hoy traje a Juanita porque tenemos un proyecto especial de números y matemáticas. ¡Qué chiva! ¡Ay, sí! ¿Saben una cosa? ¿Sí? Cuando yo estaba en la escuela, jugábamos mucho porque teníamos muchos juegos y compartíamos con los compañeros. Esta serie educativa es un proyecto para televisión que consta de 15 capítulos cortos para realizar actividades lúdicas en casa para niños y niñas entre 7 y 9 años y que aprendan jugando en casa en el contexto de las restricciones del COVID-19. Un equipo interdisciplinario de especialistas del MEP y la Universidad Estatal a Distancia abordan diferentes temáticas en una mediación pedagógica bajo una perspectiva de aprendizaje significativos. De esta forma, los niños y niñas se divierten y aprenden acompañados de sus familiares o personas encargadas. Muy bien. Sí, aquí les voy a mostrar cómo jugar chilate. Para este juego vamos a usar granos de maíz. Okay. Ay, qué rico, nos los granito vamos a comer. Granito de maíz, así que parecen dientes, ¿eh? Pero hay unos que están pintados, ¿verdad? Ah, lo estamos pintando porque le vamos a pintar con un marcador negro uno de los lados del grano de maíz. De color negro, sí. Sí, aquí tenemos uno y ya está bien. Luis tiene 10 y yo tengo 10. ¿Y quién empieza? Voy a empezar yo tirando los 10 granitos y vamos a ver, es como si fuera un dado. Tiramos así y a ver cuántos salieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me quedaron 4 sin marcar. Muy bien. Entonces yo ahora tomo 6 de aquí del puñado. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a llevar esto a la línea que tenemos dibujada en el medio, ¿ok? Ese lado para formar como un rectángulo chiquito, como la puerta de un armario, ¿lo ves? Y vas a hacer lo mismo con la que tenés arriba, la vas a traer hacia el centro y ya vas a tener las dos puertas de tu armario, exactamente, que se pueden abrir. Esta es una colaboración que brinda un medio responsable con la educación y la niñez, como es Televisora del Sur Canal 14. Juguemos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Canal 14. ¡Viva el gran estreno este lunes 24 de agosto!